Muy buenas a todos, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, un día más, y bienvenido a este magnífico vídeo, a esta magnífica final de la UEFA Champions League que vamos a vivir aquí hoy. Ahí estamos, el partido comenzaba, ya habéis visto un poquito resumido lo que ha pasado atrás. El partido comenzaba muy de cara para el Barça y con una jugada de Rafinha que casi marca el primer gol del partido, pero iba a parar Donnarumma, que iba a dar la noche al Barça. El partido va a continuar, aquí como vemos, el Barcelona va a seguir intentando atacar, pero el Paris Saint-Germain no iba a tardar en sacar su explosividad. Y tanto que lo iba a hacer. Aquí llegaba la primera. Llegaba por medio de Goretzka. Goretzka para Fabián. Pegaba y paraba ahí Ter Stegen. Está un poquito aquí, no iba a pasar mucho. Hasta que, vais a verlo ahora, iba Cancelo con la pelota. La ponía para Pedri. Lewandowski iba. Ojito, hay penalti. Podría haber sido penalti perfectamente. No lo pita el árbitro, pero bueno. Aquí la galopada de Mbappé. Ya se ve venir. Mbappé con la bola. Mbappé se mete en el área. Cancelo, ojito, Cancelo llega tarde. Penalti o penaltito, diría yo. Yo diría penaltito. Más que penalti, diría yo penaltito. La verdad. Y bueno, pues pasaba lo que iba a pasar, que es que iba a ser penalti, penaltito. Fijaos, penaltito. Vamos, eso no es penalti ni harto de vino. Iba Mbappé y Mbappé engañaba a Ter Stegen. Eso es imparable. Se ponía por delante el Paris Saint-Germain en esta final tan apasionante y tan entretenida, a la vez que lo pasé muy mal. Aquí iba a concluir la primera parte con el marcador de 0-1 para el Paris Saint-Germain, 1-0 para el Paris Saint-Germain en esta gran final. En la segunda, ya en la segunda parte, minuto 45 de partido recién comenzado, íbamos a tener ahí ocasión el Barça de intentar marcar un colojito y fallaba Balde. Estaba todo descolgado el Barça y podía aprovecharlo, pero no, no pasaba nada. Minuto 50, el Barça presionaba como podía para intentar llevarse el encuentro. Ahí la recupera Balde, Balde con la bola. Balón para Ferran, Ferran la ponía ahí para Robert Lewandowski. Robert Lewandowski con la pelota, para ahí para Rafinha, ¡pam! Le pega Rafinha el balón súper bien ahí, ¡pa! Y la marca por la izquierda de Gianluigi Donnarumma. Y ahí está, y ahí empatamos el encuentro. El Barça no se lo creía, final de Champions. Se veía muy difícil la cosa, pero aquí el Barça se lo creía. Veía que podía plantarle cara en una final a todo un Paris Saint-Germain. Y como lo hacía, ¿no? Aquí iba a volver la carga el Paris Saint-Germain. Ojito Goretzka, Goretzka para Kylian. Está buscando a Kylian, que le coge Kylian. Y sí, chicos, penalti de nuevo. Volvió a ocurrir, de nuevo penalti. Yo estaba flipando, no voy a engañar, estaba flipando en colores, pero pita penalti, otro penaltito. Fijaos en la jugada, se va ahí, ya sin posibilidad de jugar la pelota a Mbappé y pita penalti. Ahí intento yo, ahí adivino el sitio, pero nada, se va a otro ritmo. O sea, Mbappé va a otro ritmo totalmente distinto al que va cualquier otro jugador. Y nada, pues se ponía 1-2 de nuevo con dos penaltis. Me jode bastante, pero ¿qué le vamos a hacer? De nuevo penalti, penaltito de nuevo, como ya he dicho. Y nada, aquí esta jugada la he puesto porque esto es la joya de la corona. Para empatar, mira, 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 ojito lo que hace Lewandowski, Lo repito varias veces porque no me lo creo. Mira, mira, pase de la muerte, se queda solo. Que ahí Lewandowski ataca el balón y es gol. O sea, es que mira, 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 pero Lewandowski lo acompaña. Parece Coque en la que se avecina, tío. ¿Qué cojones? Mira, mira, mira. Ahí está, perfecto, por la puta cara, tío. Mira, 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 se la da Lewandowski y venga, gol. Ataca el balón, tío, marca, hasta la portería vacía. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Pues Lewandowski seguía corriendo hasta no sé dónde. Yo, verás tú, yo ahí yo no tengo que hacer nada. Yo le di el balón, ya yo estaba dirigiendo a Lewandowski, pero no te acaba el balón. Yo dándole al cuadrado ahí, pa, pa, tira, tira. No tiraba. Pues nada, pues ahí vemos cómo termina esta mierda de jugada, ¿no? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Pero tú el cabreo que yo debería tener aquí, pues bastante, la verdad, bastante cabreo. Y la terminaba fallando, acompañando el balón Lewandowski. Pero, que. Lo siento, chicos, pero estaba muy calentito. Pero más calentito que se iba a poner la cosa. Ahí veía amarilla Ronald Araujo. Ahí intentábamos salir a la contra por el Lewandowski, se iba en carrera y la perdíamos de nuevo. Pero el Barça, en intentar recuperar, tenía poco tiempo para remontar este partido, para empatarlo por lo menos e ir a un posible prórroga. Y bueno, pues ahí balón para Ferran. Ferran se va, se mete en el área, va Ferran, le pega a Ferran, gol. Gol de Ferran Torres, perfecto. Yo dije, hostia, muy bien. Más se lo vi en la jugada, tal, 2-2, minuto 81, perfecto. 11 contra 11, importante, que ya habéis visto alguna fotillo por ahí. Y está muy bien, digo, joder, pues bueno, tranquilo, ¿no? Yo aquí digo, venga, pues estás de cara a esto, está bien, tal, no sé qué. Pues bien, perfecto, 2-2, tío, una final, la sexta Champions del Barça, me va a salir un tazo vídeo aquí para YouTube, vale, perfecto. Aquí veía Cancelo, segunda tarjeta amarilla, y me quedaba yo con un jugador menos, ¿de acuerdo? Tras el penaltito, pues ya viene aquí la segunda amarilla, y la verdad que esta sí era amarilla, la verdad, aquí pego un patadón que no sé por qué. Aquí sí, ¿vale? Esta sí, esta falta, y me quedo con un jugador menos, digo, bueno, pues
Pues ahí está la cosa, ¿no? Vamos a intentar aguantar la prórroga, a ver si podemos llegar a la prórroga, pero en esta jugada, chicos, iba a ir ahí con la pelota el Paris Saint-Germain, Marco Asensio encima, ex madridista, iba a marcar en el minuto, como veis ahí, 1,45 de descuento, digo, ya está, perdí, tío, con uno menos encima, digo, ya está, ya no hay tiempo de nada, sabéis que el FIFA sacas y como está el tiempo cumplido, pi, 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 y aquí no ha pasado nada, además que el descuento, no sé cómo dio 3 minutos, pero va a dotar hostia. El caso, saqué rápido, digo yo, voy para arriba, venga, va. Iba por Deñón ahí, intenté recortar, yo he cagado, digo, me va a pitar, porque además, mira, aquí el árbitro puede haber pitado, seguro, puede haber pitado, pero no pito. Ya una vez que pase aquí, ya digo, ya no me pita, porque eso pasa siempre. Y ahí se quedaba Rafinha solo, chicos, iba a disparar y iba a dar palo y al gol. Ahí está, yo aquí ya digo, qué coño ha pasado, porque esto no suele pasar, pero sí, empaté el partido. A falta de nada, o sea, tiempo cumplido, digo, hostia, esto no me lo creo, o sea, esta final va a ser épica porque si la gano, increíble. Aquí ves esta foto, me parece brillante, este plano, brillante, de todo el Barça y celebrando, parece que ya había ganado la Champions, pero no, quedaba mucho partido. Y de nuevo, pues nosotros con uno menos, aguantar una prórroga, pues es como que era complicado. Ahí vamos a intentar salir, pero el Paris Saint-Germain salía con mucha fuerza, además con un jugador más, pues nosotros lo íbamos a tener más difícil. Ahí taconazo de Asensio. Otra falta. Esta sí que faltita, chicos. Amarilla. Y la segunda de Araujo que vimos ante la primera. Ya la segunda. Dos jugadores menos. No, esta sí era falta también, la verdad. Me volví loco. Dos menos. Yo aquí aguantando como un perro. Digo, tío, yo aquí está increíble. Aquí la perdíamos haciendo el Canelo con Ter Stegen. Balón para Goretzka. Y Goretzka que iba a hacer una locura, tío. Que encima que me pitan dos rojas. ¡Pah! Le pega Goretzka desde su casa y gol. Y ya está, yo digo, mira, pues este partido es que el FIFA no quiere que lo gane. O el puto FC de los cojones. Pues nada, pues ya me decís sí, digo, dos menos, esto va a ser imposible. Vamos, me va a marcar seis goles el PSG. Pues no, pues íbamos a intentar con mucha alma y mucho corazón a nuestro gran querido Barça. Intentar llevárnoslo, hay pase, un pase para Gavi. Gavi la conseguía adelantar, tiraba Gavi y marcábamos, chicos. Marcábamos en el minuto 114 de partido, el 4-4. Con uno menos esta fotito, este plano también lo habéis visto al principio, ya que es bastante icónico. 4-4 y dos menos, pues imaginaros, ¿no? Qué locura de partido. Pues sí, íbamos a contracorriente todo el rato y con todo en contra conseguíamos forzar una tanda de penaltis. Digo, hostia, ya hemos llegado aquí, esto es nuestro. Esto es nuestro, pues vamos a verlo, esto sí que no lo sabéis. Quedaros porque esto lo vamos a ver ahora mismito. Empezaba la tanda de penaltis, tiraba primero Robert Lewandowski. Yo digo, mira, el primer penalti lo voy a tirar para el centro. Os lo digo ya, lo voy a tirar para el centro porque el portero siempre suele tirar para un sitio. Conozco un poquito la máquina y lo voy a tirar para el centro y mira. Ahí está, perfecto, me la para Gianluigi Donnarumma. Mbappé no le para dos en el partido. O sea, Mbappé aquí tres penaltis me ha marcado que no tuvo que hacer nada. Digo, voy a repetir al centro, no creo que se quede otra vez. Pues sí, me la para Donnarumma de nuevo, chicos. Yo ya no sé qué hacer, me iba a pegar a algo. Pero no paraba de patinar, iba a Dembélé y ahí está. Ter Stegen, yo acierto el sitio, pero Ter Stegen, va, como el que, venga, estamos jugando aquí con los colegas, ¿no? No me voy a forzar mucho. Joao Félix tira, Joao Félix, y me la tira también para el lado. Digo, vaya, pues si marca el Paris Saint-Germain gana. Y en efecto, va Colomonu, Muani, y ya está, acierto el lado, pero como siempre, Ter Stegen estaba en el partido, sí. Y nada, chicos, pues esto es la final de la Champions. Me hubiera gustado que hubiera sido otra forma y traeros un buen vídeo, pero no ha sido posible. Pero bueno, chicos, hay que levantarse. De todo se sale. Espero que os haya gustado esta final. Si te has quedado hasta esta parte del vídeo, comenta fake en el vídeo. Comenta fake, porque esto es un puto fake total. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar vuestro like. Suscríbete, comparte con vuestros amigos para tener más vídeos de estas características y vídeos así dinámicos y con mucho contenido. Pero sobre todo, que no os aburráis. Así que bueno, chicos, un saludo muy grande. El Daltesco te desea un buen día y una buena semana. Hasta luego, chicos. Adiós. Vamos a ver ahí la Champions celebrando, tío. Del puto PSG, hostia. Qué fallo, tú. Qué fallo fatal, ¿eh?